A todos y a todas, gracias por acompañarnos, a quienes se encuentran aquí en la sala de Cabildo, igualmente a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos a través de las redes sociales. Les pido a las regidoras y a los regidores ponernos de pie para iniciar con esta sesión, la número 60, sesión ordinaria, como tradicionalmente lo hacemos, entonando nuestro himno nacional. También les pido por favor ponerse de pie a quienes se encuentran aquí en la sala. Gracias. Ándale, Carlos, pásale. Bien, para verificar la existencia de quórum, solicito al secretario del Ayuntamiento, licenciado Roberto Rentería Manqueros. Se sirva pasar la lista de asistencia de las regidoras, regidores y síndico. Con su permiso, señor presidente, buenas tardes a todos. Procedemos a pasar lista. Ciudadano Héctor Armando Cavada Alvidres. Presente. Ciudadano Héctor Aarón Yáñez Limas. Presente. Ciudadano Pablo Arana Pérez. Presente. Ciudadana Jacqueline Armendariz Martínez. Presente. Ciudadano José Guadalupe Ávila Cook. Presente. Ciudadano Iram Apolo Contreras Herrera. Presente. Ciudadano Eduardo Fernández Sigala. Presente. Ciudadano José Alfredo González Quintana. Presente. Ciudadano Pedro Alberto Matus Peña. Presente. Ciudadana Seidy Medina Galván. Presente. Ciudadana Janet Francis Mendoza Berber. Presente. Ciudadana Irma Celia Medrano Flores. Presente. Ciudadana María del Carmen Moreno Chávez. Presente. Ciudadana Margarita Edith Peña Pérez. Presente. Ciudadano Carlos Ponce Torres. Presente. Ciudadana Juana Reyes Espejo. Presente. Ciudadana Marta Leticia Reyes Martínez. Presente. Ciudadana Laura Yaneli Rodríguez Mireles. Presente. Ciudadano Alfredo Seáñez Nájera. Presente. Ciudadano José Ubaldo Solís. Presente. Ciudadana Laura Tapia Martínez. Presente. Y ciudadana María del Rosario Valadez Aranda. Presente. Señor presidente, le informo que se encuentra presente la totalidad de los miembros que componen el honorable ayuntamiento, por lo que tenemos quórum. Declaro que hay quórum y por lo tanto legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que en la misma se tomen. Señor secretario, favor de dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión, dando lectura al orden del día y pidiendo a su vez proceda a su desahogo. Procedo a dar lectura a los asuntos a tratar en el orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número 2, lectura, dispensa, modificación o aprobación en su caso de las actas de las sesiones 58 solemne y 59 ordinaria del Honorable Ayuntamiento. Número 3, designación de la Presidenta del Consejo Local de Tutelas y Vocales. Número 4, entrega de reconocimientos a los tutores del Consejo Local de Tutelas por su destacada y desinteresada labor durante el año 2017.
Número 5, autorización para desincorporar y enajenar 996 bienes muebles propiedad municipal clasificados como basura tecnológica. Número 6, autorización de cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con superficie de 1748.425 metros cuadrados, ubicado en la calle Paseo de Aragón 1281 del fraccionamiento Jardines de Aragón, a favor de los ciudadanos Luis Bayona Morales y Claudia Hidalit Mendoza Castillo. Número 7, autorización de cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con una superficie de 40.000 metros cuadrados ubicado en el Boulevard Río Candelaria, número 1143, a favor de la empresa Express Tres Fronteras, SADCB. Número 8, autorización de cambio de sección vial y cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con superficie de 7.418.277 metros cuadrados, ubicado en la avenida Valle del Sol, número 1075, a favor de la empresa inmobiliaria 2003 SADCB. Número 9, análisis, discusión y en su caso aprobación del reglamento de centros de bienestar infantil del municipio de Juárez, estado de Chihuahua. Número 10, análisis, discusión y en su caso aprobación para reformar el reglamento interno del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor del municipio de Juárez, estado de Chihuahua. Número 11, análisis y discusión del proyecto de acuerdo para exhortar al presidente municipal con el fin de que se oponga o rechace la presencia de las fuerzas federales y militares en las calles de nuestra ciudad. Y número 12, clausura de la sesión. En virtud de que el asunto número 1 del orden del día ha sido debidamente agotado, continuamos con el asunto número 2, para lo cual tenemos la lectura, dispensa, modificación o aprobación en su caso de las actas de las sesiones 58 solemne y 59 ordinaria del Honorable Ayuntamiento, las cuales fueron remitidas oportunamente a los señores regidores y síndico para su revisión, por lo que lo procedente en primer término, señor presidente, si así tienen a bien hacerlo, es dispensar la lectura. Pregunto a las regidoras y a los regidores si están a favor de la dispensa de la lectura de las sesiones 58 solemne y 59 ordinaria. De ser así, favor de manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad. Se dispensa entonces por unanimidad de votos la lectura de las sesiones antes mencionadas. Y pregunto ahora si están de acuerdo con el contenido de las mismas. Favor de manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad. También queda aprobada el contenido de las dos sesiones por unanimidad de votos. Continuamos. Continuamos con el asunto número 3, para lo cual tenemos la designación de la presidenta del Consejo Local de Tutelas y Vocales. Acuerdo, primero, con fundamento en los artículos 608 del Código Civil para el Estado de Chihuahua y 2 del Reglamento del Consejo Local de Tutelas del Municipio de Juárez, se designa como presidenta del Consejo Local de Tutelas del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, a la licenciada Imelda Margarita Chávez Cortés, y como vocales honorarios del mismo Consejo, a las licenciadas Rosa Emma Álvarez Lugo y Elba Guadalupe Gómez Cabral, a partir de la presente fecha y hasta la primera sesión del Ayuntamiento a celebrarse en el mes de enero del año 2019. Segundo, notifíquese el presente acuerdo para a los profesionistas designados y gírense atentos oficios a las dependencias federales, estatales y municipales, así como las organizaciones privadas relacionadas con la función del propio Consejo. Bien, señores regidores, somete a su consideración el proyecto de acuerdo anteriormente leído. Si alguien desea hacer uso de la palabra, a favor de levantar su mano. Leti Reyes, adelante, regidora. Con su venia, señor presidente, compañeros regidores todos y público que nos acompaña. Permítanme hacer uso de la voz para destacar el gran trabajo que ha venido realizando la licenciada Imelda Chávez al frente del Consejo Local de Tutelas. Para mí es un altísimo honor coincidir en este tiempo y en estas circunstancias con este tipo de personas que tienen un alto sentido de ayuda, una forma muy profesional de desarrollar su encomienda. Como coordinadora de la Comisión de la Familia y Asistencia Social, he tenido el privilegio de trabajar con la licenciada Imelda Chávez y su equipo de colaboradores. Y en todo momento he observado, sé y me consta que es una persona entregada, disciplinada y con un alto compromiso y conocimiento de lo que debe ser y hacer el Consejo Municipal de Tutelas.
Los resultados son evidentes. A todos los regidores y regidoras nos fueron entregados el trabajo realizado a lo largo del 2017. Da gusto constatar que un área tan sensible como lo es trabajar con menores, formarlos, proteger sus derechos fundamentales y trabajar para ellos y para que ellos sean unas buenas personas. Por esa razón, mi voto será a favor de la ratificación de la licenciada Imelda Chávez Escuanto. Gracias, regidora. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, entonces procedemos a votar el punto de acuerdo anteriormente leído. Quien esté a favor de manifestarlo, levantando su mano. Por unanimidad. Queda aprobado por unanimidad de votos y además de agradecer, felicitamos a la licenciada Imelda Margarita Chávez Cortés, así como a los vocales Rosa Emma Álvarez Lugo y Elba Guadalupe Gómez Cabral, que se encuentran aquí presentes por su trabajo realizado, y los exhortamos obviamente para que este año sea de éxito y en bien de los niños y la familia. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bien, continuamos con el siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es de entrega de reconocimientos a los tutores del Consejo Local de Tutelas por su destacada y desinteresada labor durante el año 2017. Bien, vamos a pedir que nos haga el favor de acompañarnos. Nos ponemos todos de pie, por favor, compañeros. En primer término, el licenciado Daniel Carrillo Montelongo. El reconocimiento dice: el H. Ayuntamiento del municipio de Juárez otorga el presente reconocimiento por su desempeño como tutor durante el año 2017. Viene, por favor. Igualmente le pedimos a la licenciada Lizeth Margarita Pineda Yepes que nos haga el favor de acompañarnos. Es otra de las reconocidas. A la licenciada Juana Quintero Padilla también nos haga el favor de acompañarnos. Mención aparte, vale decir que Juanita Quintero nos hizo el favor de facilitarnos el domicilio en donde se encuentra precisamente el centro para la atención del menor tutelado por el municipio de Juárez, Chihuahua. Gracias, Juanita, por eso. Gracias. Gracias. Al licenciado Juan Manuel Rubio Breña, también háganos el favor de acompañarnos. Igualmente a la licenciada María Manuela Silerio Mesa, por favor. Licenciado Iván Solorio Gallardo, por favor. Licenciado Jesús Rodolfo Villa Rivera.
Y finalmente, el licenciado Anastasio Jimeo Blas. Ellos fueron los tutores. Ahora entregamos el reconocimiento a la vocal licenciada Elba Guadalupe Gómez Cabral. Y la licenciada Rosa Emma Álvarez Lugo. Brindémosles un fuerte aplauso tanto a los vocales como a los tutores del Consejo Local de Tutelas. Aprovecho para informarles que mañana será inaugurado a las 9 de la mañana lo que será el Centro para la Atención del Menor Tutelado por el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Todos están cordialmente invitados. Gracias nuevamente y felicidades. Continuamos con el asunto número 5, para lo cual procedo a dar lectura al proyecto de acuerdo derivado del dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la autorización para desincorporar y enajenar 996 bienes muebles propiedad municipal clasificados como basura tecnológica. Acuerdo. Primero, se autoriza la desincorporación a título gratuito de 996 artículos clasificados como basura tecnológica que por sus componentes requieren de un confinamiento especial para que sean recibidos por una empresa calificada para el manejo de este tipo de bienes sin costo a cargo del municipio de Juárez. Segundo, notifíquese para los efectos legales conducentes. Como ya dije, es un dictamen de la Comisión de Hacienda que suscriben sus tres integrantes y contiene la lista de los 996 artículos. Señores regidores, se somete a su consideración el proyecto de acuerdo anteriormente leído. Si alguien desea hacer uso de la palabra, a favor de levantar su mano. Regidora Rosario Valadez, adelante. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con respecto a este punto, se nos hizo llegar a la Comisión de Hacienda un oficio mediante el cual se solicitaba la desincorporación a título gratuito de 996 artículos clasificados como basura tecnológica, ya que sus componentes requieren un confinamiento especial, por lo que se aprobó por unanimidad por los tres integrantes de la comisión que estos bienes fueran desincorporados para que sean recibidos por la empresa calificada para que ésta haga el manejo como se requiere de este tipo de basura tecnológica sin ningún costo para el municipio. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. Regidora Laura Yaneli Rodríguez, adelante. Gracias. Como regidora del Partido Verde, celebro toda práctica tendiente a beneficiar al medio ambiente, como lo son el reciclaje y la disposición correcta de la basura tecnológica, que de no hacerlo así, generaría un impacto negativo al ambiente. Desde luego, posicionarme a favor de este punto de acuerdo. Gracias. Gracias, regidora. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, entonces procedemos
a votar el punto de acuerdo anteriormente leído por el señor secretario. Quien esté a favor, favor de manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Continuamos con el asunto número 6, para lo cual procedo a dar lectura al proyecto de acuerdo generado con motivo del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano relativo a la autorización de cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con superficie de 1.748.425 metros cuadrados ubicado en la calle Paseo de Aragón 1.281 del fraccionamiento Jardines de Aragón a favor de los ciudadanos Luis Bayona Morales y Claudia Idalit Mendoza Castillo. Acuerdo. Primero, se autoriza la modificación menor al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población de Ciudad Juárez, Chihuahua, de un predio con superficie de 1.748.425 metros cuadrados, ubicado en la calle Paseo de Aragón 1.281 del fraccionamiento Jardines de Aragón, la cual consiste en el cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria habitacional ecológica 40 viviendas por hectárea a una mixta servicios y equipamiento, a favor de los ciudadanos Luis Bayona Morales y Claudia Idalit Mendoza Castillo, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el dictamen correspondiente emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano. Segundo, remítase al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Una vez publicado, inscríbase en el Registro Público de la Propiedad. Tercero, notifíquese para todos los efectos legales conducentes. Como lo mencioné, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano firmada por sus tres integrantes. Señor regidor, se somete a su consideración el proyecto de acuerdo anteriormente leído. Si alguien desea hacer uso de la palabra, a favor de levantar su mano. Regidor Ubaldo Solís, adelante. Gracias, presidente, con su venia. Con el permiso de todos mis compañeros regidores, con el permiso del público presente. Bueno, es una zonificación solicitada, pues obviamente permitirá al predio desarrollar actividades comerciales compatibles con lo habitacional. Esto debido a su ubicación geográfica. Se considera que la zona presenta un desequilibrio en cuanto a su dosificación de uso de suelo en el contexto inmediato, ya que el mayor porcentaje del uso de la, es el uso de la vivienda, existiendo un déficit así de los usos comerciales y de servicios. Se pretende desarrollar locales comerciales para dar servicio a los mismos habitantes de la zona. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, entonces procedemos a votar el punto de acuerdo anteriormente leído. Si quien esté a favor, favor de manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad. También queda aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Continuamos con el asunto número 7, para lo cual procedo a dar lectura al proyecto de acuerdo emanado del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano relativo a la autorización de cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con una superficie de 40.000 metros cuadrados ubicado en el Boulevard Río Candelaria 1143 a favor de la empresa Express Tres Fronteras S.A.D.C.B. Acuerdo. Primero, se autoriza la modificación menor al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población de Ciudad Juárez, Chihuahua, de un predio con superficie de 40.000 metros cuadrados ubicado en el Boulevard Río Candelaria número 1143 de la colonia, 1143, la cual consiste en el cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria habitacional 40 viviendas por hectárea a servicios generales, a favor de la empresa Express Tres Fronteras S.A.D.C.B., debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el dictamen correspondiente emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano. Segundo, remítase al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Una vez publicado, inscríbase en el Registro Público de la Propiedad. Tercero, notifíquese para todos los efectos legales conducentes. Señor regidor, se somete a su consideración el proyecto de acuerdo anteriormente leído. Si alguien desea hacer uso de la palabra, a favor de levantar su mano. Regidor Solís. ¿No? Regidor Solís, adelante. Gracias nuevamente. Bueno, la zonificación servicios generales permite los usos compatibles necesarios para servir a la industria maquiladora. Por lo tanto, la ubicación del predio es congruente con la zonificación secundaria solicitada. Cabe mencionar que el predio en mención se encuentra en una ubicación
que cuenta con una conectividad óptima de infraestructura para el paso de vehículos de carga pesada, ya que el bulevar Río Candelaria conecta con la avenida Manuel J. Cloutier y el bulevar Independencia, las dos vialidades con jerarquía primaria y que forman parte de una red de rutas de carga autorizadas de carácter permanente en el plan regulatorio de transporte de carga establecido dentro del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible. Se pretende realizar y desarrollar un complejo logístico que dé servicio a la industria que ahí colinda. Es cuanto, presidente. Bien, gracias, regidor Solís. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Entonces procedemos a votar el punto de acuerdo anteriormente leído. Quien esté a favor de manifestarlo, levantando su mano. Por unanimidad. Queda aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Continuamos con el asunto número 8, para lo cual procedo a dar lectura al proyecto de acuerdo emanado del dictamen suscrito por los regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, consistente en la autorización de cambio de sección vial y un cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con superficie de 7,418.277 metros cuadrados, ubicado en la avenida Valle del Sol 1075 a favor de la empresa inmobiliaria 2003 S.A. de C.V. Acuerdo. Primero, se autoriza la modificación menor al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población de Ciudad Juárez, Chihuahua, de un predio con superficie de 7,418.277 metros cuadrados, ubicado en la avenida Valle del Sol 1075, la cual consiste en el cambio de sección vial de la calle Júpiter en el tramo comprendido entre la avenida Valle del Sol y la futura prolongación de Boulevard Tomás Fernández, y un cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria habitacional ecológica 40 viviendas por hectárea a una servicios y equipamiento a favor de la empresa inmobiliaria 2013 SADCB, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el dictamen correspondiente emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano. Segundo, remítase al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado de Chihuahua y una vez publicado, inscríbase en el registro público de la propiedad. Tercero, notifíquese para todos los efectos legales a que haya lugar. Señores regidores, se somete a su consideración el punto de acuerdo anteriormente leído. Si alguien desea hacer uso de la palabra, a favor de levantar su mano. Regidor Solís, adelante. Gracias. Bueno, la ubicación del predio permite el desarrollo de actividades comerciales compatibles con lo habitacional, como lo mencioné en el primer punto. La zona donde se ubica el predio en estudio se identifica de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible como zona de urbanización prioritaria. Dentro de la subzona, con un potencial de densificación terciaria, obviamente va a permitir y tiene por objeto la ocupación de vicios intraurbanos, por lo que cuenta con un potencial de desarrollo para la cobertura de servicios básicos y la cercanía de las áreas más consolidadas. El cambio de sección vial a que se refiere es en el tramo comprendido entre la avenida Valle del Sol y con la proyección Boulevard Tomás Fernández, y se da en una sección de 25, de un total de 25 a 18 metros distribuidos de la siguiente manera: 13 metros de arroyo vehicular y banquetas de 2.50 metros en ambos lados. El esquema planteado para el desarrollo de este establecimiento comercial es diferente a los que se conoce regularmente, ya que será un establecimiento pequeño. Dentro de las condicionantes del presente dictamen, se estipuló que se deberá presentar una estrategia de operación de vehículos que proveerán al establecimiento, esto apegado a la revisión y autorización por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección General de Tránsito Municipal, así como deberá presentarse un estudio de impacto vial. Cabe mencionar que no se va a permitir el acceso de trailers de quinta rueda con los ejes que ya conocemos y camiones muy pesados. Además, deberán de plantear horarios de entrega de proveedores. Esto pues para que no interfiera con la movilidad cotidiana de la zona. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien.
Hay una participación que se inscribió para este tema de la señora Ninfa L. Enríquez Gallegos. Si se encuentra en la sala, que pase al estrado para que haga uso de la palabra. ¿Se encuentra la señora Ninfa? No, está ausente, entonces no participa. Entonces procedemos a votar el punto de acuerdo anteriormente leído. Quien esté a favor del mismo, a favor de manifestarlo, levantando su mano. A ver, mantenemos. Sí, la mantenemos levantada, por favor. Entonces tenemos 19 votos a favor. Quien esté en contra, a favor de manifestarlo, levantando su mano. 2 votos en contra. Queda aprobado por mayoría de votos. Continuamos. Continuamos con el asunto número 9. En relación con ese asunto, hago saber a los miembros del Honorable Ayuntamiento que los integrantes, los coordinadores de las comisiones de Desarrollo Social, de Gobernación y de la Familia solicitaron el retiro de este asunto para un mejor análisis. Se retira entonces el punto número 9. Continuamos con el punto número 10. Continuamos con el asunto número 10, para lo cual procedo a dar lectura al proyecto de acuerdo consistente en el análisis y discusión y, en su caso, aprobación para reformar el reglamento interno del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor del municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. Acuerdo. Primero, se aprueba reformar el reglamento interno del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor del municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en los términos del documento que se anexa al presente. Transitorio único. Las reformas al reglamento interno del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor del municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. Segundo, se autoriza a los ciudadanos presidente municipal y secretario de la presidencia municipal y del honorable ayuntamiento a fin de que remitan el presente acuerdo al gobernador del estado para su debida publicación en el periódico oficial del estado de Chihuahua. Este dictamen está suscrito por los regidores integrantes de la Comisión de Gobernación y de la Comisión del Adulto Mayor. Señores regidores, se somete a su consideración este proyecto de acuerdo anteriormente leído. Si alguien desea hacer uso de la palabra, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Regidora Juana Reyes Espejo, adelante. Buenas tardes, con su permiso, señor presidente, y con permiso de los que nos están escuchando. Este reglamento es muy importante para nuestros adultos mayores, para poderlos empoderar. Es una manera de que podamos retribuir lo mucho que han hecho para que nosotros gocemos hoy de lo que tenemos aquí y ahora. Con eso también podemos crear el Comité del Adulto Mayor para que nuestros abuelos puedan ser escuchados, con una sociedad que va a tener más participación, sobre todo más participación directa en los temas que a ellos, que tenga que ver con ellos. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Entonces procedemos a votar el proyecto de acuerdo anteriormente leído. Quien esté a favor de manifestarlo, levantando su mano. Perdón. Es votación nominal porque es modificación al reglamento. Correcto. Vamos a iniciar con la regidora Janet Francis Mendoza Berber, su nombre y el sentido de su voto. Janet Francis Mendoza Berber, a favor. Laura Yaneli Rodríguez Mireles, a favor. María del Carmen Moreno Chávez, a favor. Miram Apolo Contreras Herrera, a favor. Eduardo Fernández Igala, a favor. José Ubaldo Solís, a favor. José Guadalupe Ávila Cook, a favor. Pablo Arana Pérez, a favor. Irma Celia Medrano Flores, a favor. Carlos Ponce Torres, a favor. Laura Tapia Martínez, a favor. Seidy Medina Galván, a favor. José Alfredo González Quintana, a favor. Pedro Alberto Matus Peña, a favor. Margarita Edith Peña Pérez, a favor. María del Rosario Valadez Aranda, a favor. Juana Reyes Espejo, a favor. Jacqueline Armendariz Martínez, a favor. Marta Leticia Reyes Martínez, a favor. Alfredo Seaña Nájera, a favor. Héctor Armando Cavada Alvidres, a favor. Por unanimidad. Queda aprobado entonces por unanimidad de votos. Continuamos. Continuamos con el asunto número
10, no, 11. Consistente en el proyecto de acuerdo relativo a análisis y discusión del proyecto para exhortar al presidente municipal con el fin de que se oponga o rechace la presencia de las fuerzas federales y militares en las calles de nuestra ciudad. Es un proyecto de acuerdo que suscribe el regidor José Alfredo González Quintana. ¿Regidor desea ampliar? Primero le doy la palabra. Adelante, perdón. Gracias. Acuerdo. Primero, los miembros de este honorable ayuntamiento del municipio de Juárez, estado de Chihuahua, exhortan al presidente municipal para que dentro de las políticas públicas de seguridad que el municipio de Juárez ha establecido, se oponga o rechace la presencia de las fuerzas federales y militares en las calles de nuestra ciudad, en términos de los considerandos que anteceden. Segundo, se realice un exhorto al gobernador del estado de Chihuahua a efecto de que, de manera objetiva y buscando siempre la paz y tranquilidad de la comunidad, exponga, gestione y lleve a cabo acciones que impidan el arribo de las fuerzas federales y militares a Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo, destine más policía ministerial a esta ciudad para reforzar la lucha contra la delincuencia, dado que, como quedó establecido en los resultados y considerandos de este punto de acuerdo, los ciudadanos juarenses estamos preocupados de repetir la negra historia vivida en lo que fue el periodo más álgido de nuestra ciudad. Tan es así que fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo, lo cual genera molestia en la ciudadanía debido a la serie de abusos que elementos de las Fuerzas Armadas Federales y Militares cometieron en contra de las personas. Notifíquese, como lo dije, es un proyecto de acuerdo del regidor José Alfredo González Quintana. ¿Quiere ampliar, señor regidor? Adelante. Sí, perdón, buenas noches a todos los presentes, con el permiso del honorable Cabildo. Miren, este es un punto de acuerdo relacionado a lo que se está viviendo actualmente. En una de las conferencias que estuvo el señor presidente municipal con el señor gobernador, se habló de que iban a arribar policías federales al estado de Chihuahua. El presidente municipal bien lo dijo ahí, no queremos policías en Ciudad Juárez, policías federales. No es un capricho, no son ocurrencias, simplemente la historia dice que Ciudad Juárez se convirtió en un botín económico para algunos policías federales y para algunos militares. Quiero resaltar que no todos, hay excelentes policías y militares, pero en el periodo del 2008-2011 aproximadamente, Juárez, aparte de convertirse en la ciudad más violenta, se convirtió en la ciudad de las violaciones de derechos humanos con mayor número, y no queremos en este momento que se repita esa triste historia. Estamos solicitando que el presidente, haciéndole un exhorto al presidente municipal, igual que al gobernador, que no circulen, que nos apoyen con grupos de élite, de inteligencia, para que nos ayuden con nuestras fuerzas policíacas locales, que nos den los elementos para que sigan trabajando como hasta el momento han estado trabajando. Cometimos un error, pensar que con mayores policías federales y con ejército en la calle íbamos a solucionar el problema de inseguridad, no fue así. Hoy, en estos días se ha incrementado la violencia. Se puede decir muchas cosas, pero lo que no podemos permitir es que las fuerzas federales y militares vuelvan a las calles, vuelvan a hacer presa a los juarenses de extorsiones, de secuestros, porque lamentablemente eso se dio. Compañero Ubaldo, compañero Pablo, espero hayan leído el punto de acuerdo, digo, porque en la previa, antes de leerlo, ya lo estaban bajando. Solicito por favor que apoyen este punto de acuerdo, es bueno, no es un capricho, no es una ocurrencia, es simplemente no queremos volver a repetir la historia. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Regidor Pablo Arana, adelante.
Con su venia, señor presidente, señor secretario, señor síndico, compañeros regidores y distinguido público que nos acompaña. Compañero regidor, efectivamente no es ni una ocurrencia, no lo vemos así. Yo considero que es una magnífica idea la que usted presente hasta ante este cuerpo colegiado. El asunto de seguridad es un problema muy complejo, muy especial y no es privativo solamente de Ciudad Juárez, sino que aqueja al Estado y a toda la República Mexicana, lamentablemente. Es cierto, tuvimos una mala experiencia con el tanto con las fuerzas federales como con el Ejército Mexicano. Y obviamente se desprende que el Ejército Mexicano, con todo y esa buena imagen que pudieran tener y demás, son fuerzas castrenses que están equipadas y entrenadas para otros propósitos, no precisamente para el propósito de seguridad. Y en lo que se refiere a la Policía Federal, pues todos también sabemos la serie de abusos que se cometieron en contra de la ciudadanía. Hay casos incluso documentados. Yo coincido perfectamente bien con el punto que se está proponiendo y me uno a su propósito, señor regidor. Es cuanto, señor presidente. Bien, gracias, regidor. Aquí sí nada más hay que, y me permito hacer este comentario, plantear sobre lo que hoy está ocurriendo. Hay una excelente relación, una excelente coordinación con la Policía Federal. Se están llevando a cabo operativos en distintas zonas de la ciudad, particularmente en el centro, apoyados y respaldados por ellos. Y bueno, esa es la actualidad. Yo no niego lo que han señalado de lo que ocurrió en aquel tiempo. En el 2008 al 2011 fuimos testigos de abusos cometidos precisamente por las corporaciones a las que se refieren, pero hoy no podemos estar hablando de los mismos tiempos ni de las ni de la participación y la actuación que hoy ha tenido el Ejército y particularmente la Policía Federal en Ciudad Juárez. Por eso debemos cuidar el mensaje que vamos a enviar en el supuesto de que se aprobara este exhorto, porque estamos en tiempos de unión, de unir, de sumar, sobre todo en materia de seguridad. Ese es mi muy particular punto de vista. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Regidora Medrano, adelante. Buenas noches. Concuerdo completamente con el regidor. Las funciones de la Policía Federal no son esas. Son las de proteger la integridad y derechos de los ciudadanos y prevenir la comisión de delitos, pero en el ámbito nacional corresponde a la Policía Municipal y a la Estatal resguardar y salvaguardar a las instituciones y a la ciudadanía la tranquilidad, otorgar tranquilidad al municipio y al Estado y prevenir el delito. Estamos yendo contra nuestra ley y sobre todo lo peligroso aquí es que el gobernador solicitó que vinieran, ya no fue decreto presidencial. La formación de la policía castrense y federal es otra, no es policía municipal, no es policía estatal, no están ellos para patrullar y custodiar las calles, no es su función. Entonces, al permitir nosotros esa injerencia, están violando también nuestra autonomía. Por eso, yo exhorto a los compañeros a que nos pronunciemos. No es romper lazos y no sujetarnos con el Estado, es hacer valer la ley. Entonces, ¿para qué existe si no la vamos a respetar, por muy gobernador que sea? Es cuanto. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Regidor Matos, adelante. Con su venia, señor presidente, secretario de Ayuntamiento, síndico, compañeros regidores. Es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios. Estas palabras del luchador social Mahatma Gandhi son aplicables a la historia contemporánea de nuestro Estado. Las consecuencias de la mal operada guerra contra el narcotráfico iniciada en la administración del presidente Felipe Calderón, las décadas de contubernio de los altos mandos de las corporaciones policíacas y las de administración y procuración de justicia con los carteles tuvieron resultados que hasta la fecha no podemos llamarle cifras. Y lo anterior lo digo porque siendo un poco sensible y solidarios con las miles de familias damnificadas por esta mal guerra llamada
contra el narcotráfico no son solo números y estadísticas, son hijos, nietos, hermanos, padres de familia que no volvieron a mirar sus hogares. Para nadie aquí son desconocidos los índices de violencia que vivimos en la frontera durante los años del 2010 y 2011. Las extorsiones, los levantones, las ejecuciones y los secuestros eran pan de cada día. En el Partido del Trabajo estamos convencidos que es necesario que se garantice el respeto de los derechos humanos en nuestro país y estamos en contra de la intervención de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública. No podemos abrir la puerta a un estado de excepción permanente dejando a criterio de las autoridades la utilización de las fuerzas federales y los elementos castrenses. En el Partido del Trabajo estamos comprometidos con una estrategia de seguridad que procure acciones de prevención ligada a la educación bajo la coordinación de las tres órdenes de gobierno y que fomente poco a poco el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública, la procuración y la administración de justicia en el país. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y hoy les recuerdo, compañeros, de manera breve lo que vivimos hace poco más de 5 años en la frontera. Por tanto, está en nuestras manos votar el presente exhorto para rechazar la presencia de las fuerzas federales y militares en nuestra ciudad. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor regidor. Regidor Solís, adelante. Gracias nuevamente. Si bien es cierto, este es un punto muy importante que yo creo que nos ocupa a todos los juarenses y a todos los chihuahuenses. Si bien es cierto, se ha incrementado en números y en estadísticas la delincuencia y la violencia dentro de este territorio. Yo considero que existen los medios necesarios para poder trabajar y propongo que se baje el punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad, puesto que no se tocó con la misma. Yo siento que se está trabajando dentro de la Mesa de Seguridad y la misma comisión tiene que informarle a los regidores qué es lo que está sucediendo dentro del contexto de seguridad. Se ha tenido reuniones en el ámbito local, en el ámbito internacional, es decir, se juntan las dos ciudades para ver este tipo de situaciones en cuanto a seguridad. Considero que es necesario que tenga un análisis mayor, un análisis profundo dentro de la Comisión de Seguridad, puesto que no se tocó. ¿Es cuánto? Gracias, regidor. Y yo paso en un momento con usted, regidor Contreras. Yo agregaría lo que usted acaba de plantear, que ahí el análisis debe ser mucho más profundo, se debe inclusive revisar la Ley de Seguridad Interior, que recientemente fue aprobada, y separar lo que es la actuación de las Fuerzas Armadas de lo que es la Policía Federal, porque la Policía Federal efectivamente tiene cuerpos élites que están preparados, capacitados y que además tienen una ley que les respalda para poder actuar en actos de seguridad. Así que yo secundo la propuesta hecha por usted de que se baje a comisiones. Regidor Contreras, adelante. Sí, gracias. Con permiso, compañeros. Yo creo que ese discurso desgastado de la guerra y de la guerra, combatir el crimen no es una guerra, porque si no estamos en guerra aquí la policía municipal y la estatal con los criminales. Nada más que uno es del fuero común y otros son del fuero federal. Todos sabemos qué pasa en este país, no es de ahorita. El narcotráfico no existe de Calderón para acá. Existe de muchos años atrás, ya está el Caro Quintero y el Negro Durazo, y ahí nos vamos el Greñas aquí en Ciudad Juárez, y así nos vamos. Yo creo que ese discurso que algunos partidos o gente capitalizó, pues ya eso debe quedar atrás. Lamentablemente el país no ha podido estar en paz en este combate al crimen organizado. Al contrario de que no vengan las fuerzas federales y el ejército, yo creo que Juárez y los juarenses necesitamos la ayuda de todas las policías, áreas de inteligencia, etcétera, para combatir y volver a tener paz. Es cierto lo que vivimos en el pasado, ahorita en el presente no hemos escuchado, visto todavía algún abuso o extorsión de la federal o de los soldados de que estén metidos. Ahorita Juárez lamentablemente estamos viviendo
lo que vemos todos los días en las noticias, otra vez, ejecutados, decapitados, colgados y demás. Y la policía municipal y la estatal, aunque trabajen muy coordinados, no es fuerza suficiente ni cuenta con todos los elementos de inteligencia para poder combatir este crimen, y todos sabemos lo que se ramifica de ahí. Unos porque están peleando las plazas, que andan entretenidos en sus grandes negocios, y los pequeños, esos que a río revuelto ganancia de pescadores, se meten a hacerla de extorsionadores o de sicarios baratos. Creo que Ciudad Juárez y nosotros los que vivimos aquí necesitamos la mayor ayuda posible, y yo pediría al contrario, solicitarle al alcalde y al gobernador que se use todo lo que se tenga que usar para tener la tranquilidad en Juárez. Yo te apoyaría, compañero Alfredo, si se empezaran a dar lamentablemente señalamientos o hechos concretos de extorsión o señalando a policías federales o del ejército. Yo voy por lo contrario, o en el mejor de los casos bajarlo a comisión, como lo dijo mi compañero Ubaldo o el presidente municipal, pero no creo que estemos ahorita en Juárez para rechazar cualquier ayuda que nos pueda dar tranquilidad a los juarenses. Gracias, regidor Contreras. Regidor González, adelante. Bien, el punto de acuerdo viene bien explicado, yo lo hice en términos generales para los presentes y para quien nos ve por televisión. Yo creo que si se leyó el punto de acuerdo, claramente dice ahí que no es que rechacemos completamente la ayuda de los federales y de los militares, sino que a través de equipos élite, como lo es de investigación, que es la Policía Federal, pues que nos auxilien, pero que no circulen en las calles. Yo no estoy en contra de la ayuda de ellos, nomás para aclarar eso. Y es un punto de acuerdo que no podemos esperarnos a que las cosas se den o se vuelvan a repetir. ¿Es cuánto? Muy bien, está suficientemente discutido. Vamos primeramente a votar la propuesta hecha por el regidor Solís, secundada por su servidor, de que baje a la Comisión de Seguridad Pública la propuesta hecha por el regidor González. Quien esté a favor de manifestarlo levantando su mano. ...17 votos a favor. Quien esté en contra, a favor de manifestarlo levantando su mano. 4 votos en contra. Bien, se baja a comisiones por mayoría de votos. Continuamos. Regidor Fernández, adelante. Sí, gracias, presidente. Con su venia, quisiera, con fundamento en el artículo 111, fracción octava, solicitar una moción para incluir en el orden del día un asunto especial y urgente. Primero tendría que darnos darnos de qué se trata, nada más ligeramente, para que se pueda calificar por los compañeros del ayuntamiento, si tiene esa calidad. Es exhortar al gobierno federal para que cumpla con el convenio firmado y envíe a los chihuahuenses el dinero que por derecho nos corresponde. Se pregunta a los regidores y regidoras si consideran que el punto de acuerdo presentado por el regidor Fernández se considera especial y urgente. Quien lo considere así, favor de manifestarlo levantando su mano. 16 votos a favor. Quien no, favor de manifestarlo levantando su mano. 5 votos en contra. Se considera especial y urgente por mayoría de votos. Adelante, regidor Fernández. Gracias, presidente. Quisiera, en los considerados y en el acuerdo, manifestarles que resulta necesario que los miembros de este H ayuntamiento, como máxima autoridad de este municipio de Juárez, realicemos todas y cada una de las actividades necesarias que ayuden a los juarenses a recibir un trato justo por parte del gobierno de la República, y que además defendamos lo que por derecho nos corresponde. En ese sentido, es procedente emitir el siguiente acuerdo. Primero, los miembros de este H ayuntamiento del municipio de Juárez hacemos un atento exhorto al gobierno federal por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice de forma inmediata el depósito que tiene pendiente con el pueblo de Chihuahua
por la cantidad de 700 millones de pesos mencionada en el primer punto de los resultados del presente proyecto de acuerdo. Segundo, se instruye al secretario del H. Ayuntamiento para que se haya llegado el presente exhorto al doctor José Antonio González Anaya en su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Como ustedes saben, actualmente el gobernador del estado hizo una denuncia pública en el sentido de que fueron retenidos por parte del Gobierno Federal y de manera unilateral 700 millones de pesos, los cuales estaban ya asignados en un convenio que se celebró entre la Secretaría de Hacienda y el Gobierno del Estado. Es un convenio público en el cual el Gobierno Federal se comprometía a depositar 700 millones de pesos para el tema de reestructura financiera del Estado de Chihuahua. Sin embargo, y derivado de las investigaciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado, se logró la detención del exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el ciudadano Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, que y fue presentado ante un juez de control, el cual lo vinculó a proceso por el delito de peculado agravado por la cantidad de 250 millones de pesos, que a su vez le dictó prisión preventiva por el delito antes mencionado. Derivado de estos hechos, le fue informado al gobernador que este recurso no se le iba a otorgar al gobierno del estado de Chihuahua, por lo cual se hizo la denuncia correspondiente y actualmente, bueno, se va a iniciar una controversia constitucional. Es importante que nos manifestemos en el sentido de recuperar este dinero para los chihuahuenses, porque es un dinero que no nos está regalando el gobierno federal. Es un dinero que nos pertenece a los chihuahuenses, no es una prestación, no es un regalo, es dinero de los chihuahuenses, el cual está convenido en el acuerdo antes mencionado y el cual tiene la obligación el gobierno federal de darle a los chihuahuenses. Y decirle al pueblo de Chihuahua y al gobernador que no está solo en esta lucha y que exigimos que ese recurso se entregue al pueblo de Chihuahua. ¿Es cuánto? Regidor, ¿nos puede leer nuevamente el punto de acuerdo en sí, lo que vamos a votar? Primero, los miembros de este H. Ayuntamiento del municipio de Juárez hacemos un atento exhorto al gobierno federal por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice de forma inmediata el depósito que tiene pendiente con el pueblo de Chihuahua por la cantidad mencionada en el primer punto de los resultados del presente acuerdo, proyecto de acuerdo. Segundo, se instruye al secretario del H. Ayuntamiento para que haya llegado el presente exhorto al doctor José Antonio González Anaya en su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Gracias, regidor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra sobre este tema? Entonces procedemos a... Perdón. Ya. Regidora Janet Francis, se esperan. Último, a ver quién es la última. Bueno, regidora Janet Francis Mendoza Berber y regidora Tapia. Adelante, regidora. Gracias, buenas noches. Aquí yo tengo varias dudas. Yo tengo información que no sé si sea correcta, que dice que publicado por el Heraldo de Chihuahua, que el gobierno del estado contrató un crédito por 2,000 millones de pesos a pagar en 11 meses, especificando que este crédito se debía a que no se habían transferido los recursos convenidos. Sí, entonces yo creo que falta más información para hacer un pronunciamiento o un exhorto que esté apegado a la ley. Ahora bien, ya iniciaron la controversia constitucional, el que va a decidir si es con apego o no es con apego a la ley, si está violando la Constitución o los derechos que tiene el Estado de Chihuahua, va a ser un juez. Yo considero que se tiene que haber más puntos, debe de haber más información que no se nos hizo llegar con tiempo. Yo creo que hubiera sido perfecto que hoy en la mañana nos hubieran dado la información. Yo no tengo conocimiento del contenido del convenio del que hace usted referencia, compañero. Entonces, considero que antes de poder exhortar o manifestar algún posicionamiento por parte del municipio, requerimos más información. Sería todo. Gracias. Ok.
que de hecho el exhorto sería por parte del ayuntamiento, más que del municipio, es correcto. Regidora Tapia, adelante. Gracias, presidente. Bueno, a final de cuentas este tema pues es un tema político totalmente, lo están manejando de esa manera. Qué lamentable que no tengamos esa información con tiempo y que se haga de esta manera. Yo creo que eso inclusive ya lo platicaron y se comentó por parte del presidente de la República, que son efectivamente recursos remanentes del año pasado que no se ejercieron. Pero bueno, a final de cuentas yo creo que es importante que tengamos más información para nosotros poder emitir un exhorto al gobierno federal y en dado caso de que se comprobara la situación que usted maneja, con mucho gusto veríamos nosotros la posibilidad de efectivamente apoyarlo. Pero en este caso, pues bueno, es un tema realmente que se ha politizado mucho en el Estado, que se ha manejado por el gobernador. Y bueno, pues también podríamos hablar de lo que se manejó el año pasado con la deuda de los 2 millones de pesos que se manejaron por parte de el gobierno estatal y que bueno, no alcanzó tampoco. Pero bueno, aquí tendríamos que verlo, y esto coincido con la regidora Berber, que definitivamente podríamos analizarlo más y en este momento bajar el punto y poderlo nosotros analizar y de manera ya con conocimiento de toda la información y de esos convenios que usted menciona, nosotros podríamos tener una opinión y emitir una opinión para ese exhorto. Gracias. Gracias, regidora. Regidora Medrano, sí, al síndico, adelante, señor síndico. ¿Quién? A ver, está el regidor Sol, en la lista. No, en la lista sigue usted, síndico. Adelante, Andrés. Bien, gracias, presidente. Pues la verdad es año electoral donde los procesos iniciaron. Y los tiempos también llegaron. En política se dan mucho y es una cuestión de quienes participamos en esto. Llegan los tiempos, se dan las formas y luego llegan los espacios. Forma, tiempo y espacio. Me parece, regidor Fernández, que es propicio que Chihuahua, claro está, tenga el recurso necesario para poder ejercer por el bien de los chihuahuenses. Me parece que este honorable cabildo debe de mantenerse en esa figura técnica, al menos en mi caso. En la sindicatura jamás he hecho uso de la tribuna para mal hablar en lo que es la política pública, en este caso del honorable cabildo, no politizar las cosas. Ayer entregamos el informe número 5 al cabildo, al ayuntamiento, perdón. Y lo hicimos de una manera técnica, jamás politizando las cosas, lo que es. Y debo decirlo porque así es la política y es el uso del servicio público. La gente quiere que hagamos el trabajo. Y yo les comento a los juarenses ahorita, en el caso de la sindicatura, esto es lo que quieren los juarenses, que veamos el punto en sí. El hablar de cuestiones políticas de otros partidos, si hay denuncias en México de un partido, en este caso al cual pertenezco, y hago alusión porque lo comenta usted, regidor, pues también el de otro partido, el de Acción Nacional, el presidente tiene denuncias por campañas fallidas en su natal Hermosillo. Son los temas, y yo tengo que entrar a debate para poder aclarar las cosas, pero no es el punto. El punto es que me parece que no debe de hacerse uso de esta tribuna del cabildo en los temas de partidos políticos. Si se va a hacer un exhorto, está bien. Aquí en Ciudad Juárez vamos a apoyar todo lo que sea el beneficio para la ciudad, para nuestro estado, pero no politizando de una mala manera, sino dignificando, regidor Fernández, lo que es el esquema de política partidista para los partidos políticos y de la política pública para nosotros que estamos aquí. Es el tema, es cuanto. Gracias, señor síndico. Regidor Fernández, adelante.
Gracias, presidente. Si me permiten leer el proyecto de acuerdo de Cabildo, eso nos va a ilustrar acerca de lo que estamos hablando. En el municipio de Juárez, Chihuahua, a los 11 días del mes de enero del año 2018, es necesario que la máxima autoridad de este municipio de Juárez, consciente de las dificultades, de las difíciles circunstancias que atraviesa nuestro estado y nuestra ciudad, en lo que a recursos económicos se refiere, y tomando en cuenta el déficit presupuestal y la deuda desmedida que dejaron las anteriores administraciones, tenga bien emitir el siguiente acuerdo al tenor de los siguientes resultados. Primero, que el Estado de Chihuahua, representado por el doctor Arturo Fuentes Vélez, el día 14 de diciembre del 2017, firmó un convenio para el otorgamiento de subsidios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano, por la cantidad de 700 millones de pesos, según lo establecido en la cláusula segunda del citado convenio. Segundo, que la misma cláusula segunda establece también el término para otorgar el subsidio por la cantidad convenida, siendo este el mes de diciembre del 2017 y el cual no fue depositado en tiempo y forma como lo establece el convenio. Tercero, cabe destacar que el incumplir este convenio deja a Ciudad Juárez en un estado de indefensión económica para los sectores más vulnerables, debido a que estos 700 millones de pesos que le dejó de depositar la Hacienda Federal a nuestra entidad forman parte de los egresos con los que cuenta el Plan Estatal de Desarrollo de nuestra entidad, el cual en este año 2018 tiene destinado un 43% de su presupuesto para Ciudad Juárez en áreas prioritarias como obra pública, desarrollo social, seguridad pública y educación. Es decir, a Juárez le afecta de manera directa la decisión unilateral del gobierno federal de no entregar a Chihuahua el dinero que por derecho le corresponde. Cuarto, que el 20 de diciembre del 2017 se dio a conocer por parte de nuestras autoridades estatales la detención del ciudadano Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, al cual un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de peculado agravado por la cantidad de 250 millones de pesos. A su vez, se le dictó la prisión preventiva por el delito antes mencionado. Quinto, que a partir de la detención del ciudadano Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, como ya lo ha mencionado reiteradamente y públicamente nuestro gobernador del estado, licenciado Javier Corral Jurado, a Chihuahua se le ha dado un trato injusto por parte del gobierno federal, ya que fue al único de toda la República que se le dejaron de entregar los recursos convenidos y los cuales fueron citados anteriormente. Esto afecta de manera directa no solo a nuestra entidad, también a nuestra ciudad, ya que parte de esos recursos están etiquetados en un porcentaje importante para Ciudad Juárez. Considerando primeros, como lo establecen los artículos 28, fracción 35 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 42, fracción 11 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, es facultad del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez promover todo aquello que fuere necesario en la esfera administrativa para el mejor desempeño de las funciones que las disposiciones legales le otorguen. Y asimismo, el artículo 11 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez establece que el Ayuntamiento puede emitir acuerdos económicos con el fin de establecer su posición política, económica, social, cultural respecto de asuntos de interés público. Segundo, que resulta necesario que los miembros de este H. Ayuntamiento, como máxima autoridad de este municipio de Juárez, realicemos todas y cada una de las actividades necesarias que ayuden a los juarenses a recibir un trato justo por parte del gobierno de la República y que además defendamos lo que por derecho nos corresponde. En ese sentido, es procedente emitir el siguiente acuerdo. Primero, los miembros de este H. Ayuntamiento del municipio de Juárez hacemos un atento exhorto al gobierno federal por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice de manera inmediata el depósito que tiene pendiente con el pueblo de Chihuahua por la cantidad mencionada en el primer punto de los resultados del presente proyecto de acuerdo. Segundo, se instruye al secretario del Ayuntamiento para que haya llegado el presente exhorto al doctor José Antonio González Anaya en su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Tercero, notifíquese y lo firma un servidor. Gracias, regidor. Es cuánto, supongo, ¿verdad? Es cuánto. Regidor González, perdón, regidora Medrano, adelante. Bueno, yo entiendo los matices políticos y económicos. Hay que recordar de lo que recibe Chihuahua. El 20% únicamente se le entrega a los 67 municipios. Por ahí deberíamos de empezar.
Lo otro es que si existe un recurso legal, él está facultado por su investidura como gobernador para hacerlo valer, no necesita el exhorto. Dicho convenio es la base de acción en cualquier demanda. Entonces, si ahí lo tiene, que lo haga valer con las pruebas idóneas. Los matices políticos de ese que represalia y castigo, pues que los compruebe. No dudamos que así sea, pero que los compruebe y que meta el recurso correspondiente. Esa es su facultad y su obligación para con todos los chihuahuenses. No entiendo el por qué urgente, o sea, no es urgente ni necesario, es un posicionamiento como partido político. Es cuanto. Gracias, regidora. Regidor González, adelante. Sí, buenas tardes, de nueva cuenta. En ese sentido coincido con la licenciada Medrano. Yo no lo veo urgente. Si estamos hablando de un convenio, es información que ya lo tenían, que ya se tenía. ¿Por qué no se bajó en tiempo? ¿Por qué no se nos hizo llegar en su momento? Simplemente en la mañana. La cuestión política no me quiero meter por cuestiones de que es un año electorero, ni quiero engancharme en eso. Simplemente no es un asunto urgente, es un asunto que se le puede dar trámite normal, pero además coincido con la licenciada Janet, nos falta información. Y si hemos bajado puntos de acuerdo porque falta información, ¿por qué tenemos que votar un punto de acuerdo político que carece de toda información? Y sobre todo, durante el transcurso de esta administración, hemos cuestionado que la información nos la bajan al último, en último momento, lo mismo está sucediendo ahorita. Yo sugiero que se vote en contra de ese punto de acuerdo. Gracias, regidor. Regidora Seidy Medina, adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. De la misma manera, como ya lo comentó la regidora Mendoza Berber y lo acaba de comentar el regidor González, efectivamente no es un punto urgente desde el momento en el que se contaba con la información y no fue proporcionada. Yo quiero comentar que de ninguna manera el gobierno federal le ha fallado a Chihuahua. Tan solo a Ciudad Juárez, el año 2017, se le entregaron más de 179 millones de pesos para realizar obra en la ciudad. Por gestiones de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, diputados y senadores, se pudieron gestionar estos más de 179 millones de pesos que recibió el gobierno municipal para realizar obra en beneficio de nuestra ciudad. También considero que el gobierno del estado tiene una responsabilidad importante en este sentido. Desde el momento en el que, hasta donde tengo entendido, se hicieron 4 convenios para entregar poco más de 700 millones de pesos, el gobierno federal entregó o pagó uno de estos convenios y el propio gobierno del estado entregó una cuenta equivocada donde no se pudieron hacer los depósitos de los convenios pendientes. De la misma manera, sigo pensando que falta mucho más información y que este punto de ninguna manera debe de ser votado el día de hoy o debe de ser en contra, derivado de que no tenemos la información suficiente. El propio Ramón Galindo dijo que no son recursos etiquetados para nuestro municipio, que son recursos que no están afectando a nuestro propio municipio. Y vuelvo a reiterar, nuestro municipio fue beneficiado en el año 2017 con una buena cantidad de recursos del gobierno federal. En este sentido, yo apoyo la propuesta de que necesitamos más información para que este punto pueda ser considerado y pueda ser votado el día de hoy. Gracias. Gracias, regidora. Regidora Mendoza Berber, adelante. Buenas noches. La cuestión es que yo apoyo que deben de llegar recursos a Juárez. Claro, no lo merecemos porque somos uno de los municipios que más hemos aportado a la federación. Lo que me causa comezón del punto de acuerdo que leyeron es que están dando a entender, así lo comprendí yo, que esto no era más que una revancha entre el gobierno federal en contra del gobierno estatal por la detención
del señor Gutiérrez, acusado presuntamente por el delito de peculado. Eso es lo que a mí no me parece, que le estén dando ese tono político. Aquí estamos para defender todos los derechos de los ciudadanos, no importa el color que tengan o aún sin que tengan color, eso no importa. Sí, entonces se caiga en referencia que esto se debe a una revancha política, eso es darle un toque político y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora, esta es una situación que no se generó el día de hoy. Esta situación se generó a principios de esta semana, finales de la pasada. Es por más de sabido por todos los ciudadanos que es algo que se está manejando en los medios de comunicación de hace varios días. No es una situación que digan es de urgencia. Hubieran elaborado el punto de acuerdo en tiempo y en forma para que entrara esta sesión. Y considero que el gobierno del estado tiene las armas o los medios legales para hacer valer ese derecho que se tiene de que se aporten los 700 millones al estado de Chihuahua. Entonces, hágalos valer, es obligación y responsabilidad del Ejecutivo del Estado. Gracias. Gracias, regidora. Regidor Irán Contreras, adelante. Adelante, regidor Contreras. Bien, gracias. Entiendo que cualquier situación que planteemos, sobre todo si tiene que ver señalamientos a algún ente de gobierno, ya sea de alguno de los que estamos aquí sentados al actuar del gobierno municipal o al actuar del gobierno estatal o el federal, pues van a ser políticos. De aquí a julio todo va a ser así, visto con esos ojos. Eso de que plantea compañera de que teníamos conocimiento o que se había visto, yo creo que ni el mismo gobierno federal sabía lo que iba a ocurrir el martes, porque si no se hubiera vacunado con tiempo. Entonces, imposible saberlo nosotros. El reclamo es muy claro, y de hecho, quienes hemos estado siguiendo estas noticias a nivel nacional, ni siquiera el subsecretario de Ingresos a nivel nacional de Hacienda pudo responder el cuestionamiento de quien lo entrevistaba el día de ayer con respecto a ¿por qué no más Chihuahua? No lo respondió, ¿eh? No sé si ustedes vieron la noticia. Ahí está para quien la quiera ver, puede buscarlo con Loret de Mola. No pudo responder el flamante funcionario federal. No estamos hablando de 2 millones o de 5 millones, son 700 millones de pesos. Y que coincidentemente cae como represalia por el escándalo nacional de todos conocidos, de la red de corrupción, de la triangulación de los recursos donde, vaya, pues un flamante líder y expresidente de partido, como es Beltrones, pues ya trae más amparos que el Chapo. Ya está amparado por todo está amparado. ¿Perdón? Trae 3 o 4 o 5, no sé cuántos amparos lleva ya acumulados. Pero digo con sarcasmo. Aquí el asunto es que es dinero para nosotros los chihuahuenses. Si 700 millones, que además como cabildo los invitaría, que una vez que vengan esos millones, si es que lo suelta el gobierno federal, que esperemos que sí, hay que unirnos y exigir al gobierno del estado que le invierta una parte de esos recursos a Juárez. A Juárez, y conste que es de mi partido el gobernador, yo me uno, yo no me escondo, yo no voy a sudar calenturas ajenas ni cubrir la espalda a nadie, pero yo creo que ahorita no podemos decir que no a un reclamo de nosotros los juarenses del cabildo para que se venga a esa situación, apoyar con los recursos a Chihuahua porque a final de cuentas es para beneficio de todos nosotros. No podemos escatimar eso como cabildo por intereses políticos. No lo podemos hacer, independientemente que andemos con las calenturas políticas a 6 meses de las elecciones. Entonces yo los invitaría a que se sumaran a esto. Urge dinero para Chihuahua, ¿eh? Ya no hablaremos más de cómo están las finanzas del estado de Chihuahua. O cómo, lo hemos dicho aquí, lo ha dicho el propio presidente municipal. ¿Por qué no se hace más aquí en Ciudad Juárez?
pues por la deuda pública que tiene el municipio de Juárez y lo que se gasta al año Juárez entre intereses y pagos a capital de deuda. Entonces yo los invitaría a que no escatimáramos este apoyo. A final de cuentas, ahora sí, como lo hemos dicho otras veces, compañero Alfredo, pues es un simple exhorto. Es un simple exhorto, pero es un exhorto en conjunto todos para el beneficio de Juárez. Entonces yo los invitaría a que nos sumáramos a esto, a cerrar filas por el beneficio de la ciudad. Y una vez que bajen esos recursos, vamos a exigirle al Estado que parte de esos 700 millones se vengan a Juárez invertidos. Gracias, regidor Contreras. Regidor José Alfredo González. Este es por alusión, ¿eh? Bien, quiero aclarar, no estoy en contra de que no se otorguen esos 700 millones de pesos a Chihuahua. Y el hablar y decir, hay que darle a Juárez lo que se necesita. Bueno, nada más cuando necesitan de los juarenses se habla y se dice, vamos a apoyar a Juárez. En la administración estatal pasada y en lo que va de esta, no se ha apoyado a Juárez, seamos honestos. No se ha apoyado como debería de haberse apoyado. Yo no estoy en contra de esto, yo estoy en contra de una forma. Este punto no era urgente. Se conocía desde antes para haberse establecido como un punto de acuerdo normal. Y si en ocasiones, vuelvo a repetir, hemos dicho, es un simple exhorto, pues yo no me voy a subir a la calentura de quien se anda peleando, como dijo el compañero Irán, yo no voy a sudar calenturas ajenas, pues si ellos se andan peleando, pelense. Pero si en realidad esos 700 millones vienen destinados a Juárez, hago plantón, señores, si son para Juárez esos 700 millones, hago plantón. Que no sea nada más, hay que darle a Juárez lo que merece de palabra, que sea cierto. Y vuelvo a repetir, no estoy en contra, simplemente estoy diciendo las formas de trabajar este punto de acuerdo es inadecuado. Es cuanto. Gracias, regidor. Regidora Tapia, adelante. Gracias. Bueno, pues uno dice que son recursos para Juárez y el otro dice que no. Que bueno, que si llegan a Chihuahua van a gestionar para bajarlos a Juárez. Pero bueno. No estamos en contra, como esto coincido con el regidor Alfredo González, en que no estamos en contra que efectivamente se baje el recurso para el Estado. Si efectivamente estaban etiquetados para gobierno del Estado, donde estamos nosotros como municipio, bueno, pues que se llegue a cabo las investigaciones y los trabajos que se tengan que hacer para que se lleve a ello. Pero bueno, yo creo que aquí es falta de capacidad del gobernador para poder negociar y trabajar en la cuestión de gestionar y administrar estos recursos. Yo creo que nuevamente les digo, estamos ahorita utilizando, aunque se diga que no se maneja la cuestión política, sí, sí, definitivamente sí. Insisto en el comentario que hizo la regidora Medina, el mismo Ramón Galindo, que es el representante del gobernador, mencionó que ese recurso no afectaba a Ciudad Juárez y que no estaba etiquetado para la ciudad, para nuestra ciudad. Yo sí solicito, porque hemos platicado en muchas ocasiones, varios de los regidores hemos estado dando el posicionamiento de que no es un punto urgente, definitivamente no es un punto urgente, yo solicito, porque no lo hemos hecho, que se baje y que se analice por parte de los regidores para nosotros efectivamente tener toda la información para así tomar una decisión. Pero, bueno, también comentarles que casualmente un día que después de que se le mencionó al gobernador precisamente sus fallas y como se dijo en los medios de comunicación, así como lo manejan mis compañeros regidores, se dijo en los medios de comunicación que no tenía, bueno, se le cuestionó su incapacidad de trabajar y los resultados que ha demostrado en el Estado como gobernador, casualmente un día después anuncia este tipo de situaciones. Entonces, bueno, todo es un show que efectivamente lo está manejando de manera política y yo insisto, vamos bajando el punto y vamos revisándolo y efectivamente proporcionando toda la información que usted tiene
para nosotros poder tomar una decisión y también conocer toda la información y no nada más la parte que nos conviene conocer. Es cuanto. Gracias, regidora. Regidor Ubaldo Solís, adelante. Gracias, presidente, nuevamente. Bueno, yo creo que no debemos olvidar lo siguiente. Es un convenio que está realizando o que realizó la Federación con el Gobierno del Estado. Aquí simple y sencillamente se está exhortando, sí, quitando los tintes políticos, se está exhortando a la Federación para que le entregue esos recursos al Gobierno del Estado. Ni siquiera estamos metiendo al gobernador, no más. O sea, esos recursos deben llegar al Gobierno del Estado y repartirse como se deban de repartir, como estén etiquetados. Olvídenlo de político, hombre. O sea, esto de que es un año electorero, sí lo es, hombre. Quitemos esos escenarios y esos colores. Los chihuahuenses no tienen ninguna culpa o no tenemos ninguna culpa de lo que pasa en estos escenarios, de las venganzas políticas que hay de un color y otro color. Entonces, yo considero que se debe seguir y propongo que siga el exhorto sin tintes políticos. Es cuanto. A ver, nada más que agregando a lo que usted ha dicho, regidor Solís, y anota ahí también al regidor Ávila Coca. El punto de acuerdo sí trae la mención de la detención de Alejandro Gutiérrez, ¿es correcto? Entonces yo ahí, secundando su posicionamiento, regidor Solís, propondría, obviamente, que el punto de acuerdo se modificara y que nos basáramos en el exhorto para que se cumpla el convenio firmado entre el Gobierno del Estado y la Federación, y que nos basemos de manera muy objetiva en ese punto de acuerdo, que el punto de acuerdo sobre el exhorto sea simple y llanamente sobre el convenio, que se cumpla y que se le deposite al Gobierno del Estado de Chihuahua los 700 millones de pesos. ¿Eso cumpliría con su propósito, regidor Solís? Sí, claro que sí, por eso mencionaba que quitemos lo político, que es... Que bueno, entonces si es así, yo lo secundo. Vamos ahora con... No, ya. Regidor Medrano, adelante. Bueno, reitero, no es urgente ni mucho menos necesario este exhorto tal cual está planteado. Existe un convenio, compañeros, es base de la acción, eso se dirime en tribunales, tiene el recurso, no necesita nuestro apoyo moral como cabildo. Si es electorero esto, tan es así que están mencionando a quién detuvieron, pruébenlo, todo se tiene que probar. Usted, el gobernador, es su facultad y su obligación, protestó un cargo, vaya y reclame ante tribunales. Eso es lo que tiene que hacer. Para eso le pagamos los chihuahuenses. ¿Por qué nos estamos aquí desgastando? ¿Para poner colores? No tiene vuelta de hoja, no necesita más pensarse, es su facultad y es su obligación que haga su trabajo y se dirima en tribunales. Es cuanto. Bien, les recuerdo a los regidores y a las regidoras que ya fue votado este punto de acuerdo como especial y urgente, que hay una propuesta de modificación del mismo punto de acuerdo debidamente secundada para que se circunscriba específicamente al cumplimiento del convenio entre el Estado y la Federación, quitando obviamente del punto de acuerdo todo lo relacionado a las detenciones y los supuestos, porque además pues hay juicios en vigentes que tendrían que resolverse como para nosotros poder asumir una posición en torno a los detenidos o al quien está en este momento procesado. Vamos nuevamente con el regidor Fernández. Está usted en la lista. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Pues nada más para aclararle a la regidora Medina que no fueron cuatro convenios. Al que yo me refiero es el que se firmó el día 14 de diciembre entre el ciudadano Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, y el representante del gobernador del Estado, que es el doctor Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda. Ahí establece los mecanismos para el otorgamiento de este recurso, que son 700 millones de pesos, y que no estaba condicionado a nada. Simplemente se firmó el convenio y se establecieron las fechas para el depósito de ese dinero, dinero que no se depositó en las cuentas
del gobierno del estado. Ahora, con respecto a la propuesta que hacía el regidor Ubaldo Solís y que fue apoyada por el presidente municipal, estoy de acuerdo que se modifique el punto de acuerdo y que quedara el acuerdo tal que es el exhorto a que se deposite de manera inmediata el recurso al gobierno del estado. Gracias, regidor. A ver, si está de acuerdo el quien propone el punto de acuerdo, ¿hay que votarlo de cualquier forma, la modificación? Sí, porque ya está planteado en una forma. Ah, bueno. Regidor Contreras, adelante. Bueno, nada más para aclararle aquí a algunos compañeros o compañeras. Lo que se está planteando y lo que se planteó por el gobernador del estado el martes pasado no era una plática de café que se haya tenido con un compromiso pactado. ¿Me prestas el documento? El de Hacienda. Es un convenio para los que no creo que sea muy difícil entender que hay firmas establecidas por funcionarios federales. No es una plática de café, ni en la oficina de algún funcionario para ver si estaban de acuerdo. Yo creo que mis compañeros regidores y regidoras que se encuentran aquí sentados y la gente que nos escucha y que está aquí presente también, pues entiende muy claro qué significa un convenio. No creo que necesiten estudiar mucho o saber mucho y bajar esto a comisiones. Si alguien firmó y dice, te voy a entregar 700 millones en el mes de diciembre y no cumples, alguien está incumpliendo. Si alguien no tiene la capacidad de entregar los recursos, como es el gobierno federal, o porque les causó comezón que estén cayendo vacas sagradas priistas a nivel nacional por delitos de corrupción. Ahí acaban de traer un gobernador priista también que lo mandaron por error a un penal femenil. Borges creo que fue, o no sé quién era. Sí, regidor, circunscribo. Entonces, al tema... No, estoy dando contestación, señor presidente, con todo respeto a quienes han dicho si no se tiene capacidad, que si es un exhorto, etcétera. El que es autoritario, con los propios y con los ajenos. Así de sencillo. Así de sencillo. Pues yo no tengo el poder como otros y lo han tenido. Regidor, pero estamos hablando entonces, sobre el punto de acuerdo presentado sí, por su compañero. Entonces, yo les pediría, si quieren, pásenle copia a los regidores que todavía no entienden que es un convenio fiscal, para que no tengan duda. Para quienes sí entienden aquí, hay un cumplimiento legal que se tiene que dar. Ahorita nuestra compañera regidora decía, pues pelees en los tribunales. ¿Cuántos exhortos hemos hecho aquí en Cabildo? Exhortos, ¿eh? Al gobernador del estado. Hace 15 días, 20 días, nuestra compañera Jackie proponía un exhorto al gobernador del estado para que incluyera, ¿eh? Y se aprobó por unanimidad, creo, ¿no? Sí. Hasta tú, Irma. Pues hubieras dicho, Jackie, aquí no lo presentes. Vete a los tribunales a ver si el gobernador o a quien le corresponda te den un asiento más para los hoteleros. Y luego también hace como 2 meses o 1 mes, no recuerdo cuándo, alguien me puede dar la fecha, propusieron a alguien de aquí que incluyéramos en el comité del fideicomiso de los puentes más juarenses. Era un simple exhorto, no sé si lo olvides, yo creo que no. Y se votó, si mal no recuerdo, por unanimidad. El exhorto. ¿Quién no lo votó? ¿Nada más usted? A usted en contra, pero Irma sí a favor. Ahorita por la cuestión de vámonos a los tribunales. Entonces, no, si mal no recuerdo, ¿verdad? No más aclaro. Pero sí, yo creo que el exhorto, aunque sea un simple exhorto, le da fuerza política, si ustedes quieren verlo así, unánime, por quienes estamos aquí representando a los juarenses. Entonces, secundo la propuesta del compañero Ubaldo y del presidente municipal, si alguien le da comezón, porque coincidentemente
recae que la detención de los impuestos, perdón, de la participación del compromiso fiscal adquirido entre el gobierno federal y con el gobernador del estado, con el pueblo de Chihuahua, no se cumplió porque coincidió con flamantes vacas sagradas priistas por corruptos, fueron detenidos por el propio gobierno federal, no lo detuvo la Procuraduría Estatal para que me cause ruido, lo detuvo la Procuraduría Federal, la Procuraduría Priista. Bueno, reclámenle a quien se lo tengan que reclamar. Entonces yo secundaría la propuesta ya por el compañero Ubaldo, si a alguien le causa ruido eso, quitémoslo y ubiquémoslo nada más a que se cumpla por el gobierno federal los 700 millones. Gracias, regidor. Lo vamos a tener que votar, regidor, en un momento lo haremos. Yo creo que ya está suficientemente discutido esto. A ver. Bueno, momento. A ver, primero por alusión, ¿también la mencionaron usted? Entonces la mencionaron primero a la regidora Medina y luego a la regidora Medrano. Vamos con la regidora Medina por alusión. ¿Cuenta usted hasta con cuánto? ¿Cinco o tres? Con 2 minutos por alusión. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, nada más como efectivamente lo comentaron los compañeros regidores. Bueno, si hay un convenio que fue firmado, pues desconocemos ese convenio. No tenemos ni los alcances del convenio en mención. Por lo cual, pues yo secundo la propuesta de la regidora Tapia de que se baje este punto a comisiones y que podamos revisar el convenio que señalan los regidores, los 20 regidores, podamos analizarlo y revisar este convenio. Porque así como ellos tienen información del contenido de ese convenio, pues también yo tengo información de que si no se hizo el pago de estas aportaciones es porque el propio gobierno del estado entregó mal las cuentas, entonces es responsabilidad también del gobierno del estado. Ahora bien, quien ha hecho un tema político este asunto y quien lo ha convertido en un show mediático es el propio gobernador del estado. Él fue el que fue a hacer una rueda de prensa en la Ciudad de México y convertir todo esto en un show mediático y un tema político. ¿Por qué? Porque son fechas electorales. Entonces, pues definitivamente este punto debe de ser bajado y mayormente analizado. Así que vuelvo a repetir, secundo la propuesta de la regidora Tapia, y debemos de tener más información antes de que se realice este exhorto. Así como hay información que tienen algunos regidores, bueno, pues también otros regidores revisaremos el punto y analizaremos la información en su debido momento, pero este no es el momento de poderlo votar. Gracias. Gracias, regidora. Permítame tantito, vamos en un momento con usted, regidora Moreno. Regidora Medrano, por alusión. Bueno. Hasta dos minutos, regidora. Sí. Una disculpa, regidor, pero por mi formación profesional, yo lo que puedo recomendar es que si dirimen tribunales, que se demande. Pelear, no. Demandar. Tiene un fundamento. Pero si quiere, le propongo que cambiemos la propuesta y que exhortemos al gobernador a que, a través del recurso legal correspondiente, haga valer ante gobierno federal el cumplimiento cabal de ese convenio. Y se lo votó a favor. No me acuerdo haber votado el otro punto, qué bueno que lleva la cuenta, el otro punto ni fu ni fa, pero este sí tiene peso. Entonces, mejor requirámoslo como debe de ser. Es cuanto. Gracias, regidora. Regidora Moreno, adelante. Bueno, yo creo que este tema es del dominio público. Este cabildo no puede ser omiso y debe de tener una postura firme y contundente. Los recursos para Chihuahua y para Ciudad Juárez siempre serán urgentes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidoras. Anticipábamos que iba a ser breve y concisa. Bien, gracias, regidora. Ya está suficientemente discutido. Vamos primero a votar la propuesta hecha por la regidora Tapia en el sentido de que… ¿Quiere hablar usted? Adelante, síndico. Gracias, presidente. Hablo de los temas presupuestales y las suficiencias porque son los temas que me tocan a mí. Y voy a poner un ejemplo técnico. La sindiquetera municipal tiene un presupuesto
que ejerce. La sindicatura municipal pide mayor participación de este presupuesto y lo va a manejar así técnicamente. Solicita que se incremente ese presupuesto porque la transparencia y la corrupción es el tema en estos momentos a nivel mundial. No se da ese presupuesto. Se estipula que haya acuerdos y convenios durante lo largo del periodo para que se den las necesidades y se tenga la satisfacción en la sindicatura para que se cumplan las expectativas que en este caso se tienen en la dependencia, en la institución. Son los acuerdos políticos que se dan en las negociaciones, en la mesa de los acuerdos. Así se ejerce el servicio público. En este caso, cuando no hay dinero, pues no se da. Simple y sencillamente, a mí me han dicho que no. Aquí en el Cabildo, yo sé que están en esa sintonía y no me pongo a decir que no me dan dinero. Me pongo a trabajar y buscar una solución en cómo tener una expectativa de una sindicatura. Yo estoy seguro que lo mismo se hace en otras dependencias o en otros municipios. Y no dejo de decir, aquí el presidente busca soluciones a esa problemática. De manera técnica, eso es lo que está sucediendo. Cuando no hay dinero, en este caso en el convenio se habla de la suficiencia presupuestal, pues no se da, y ahí está, es claro, es lo que se dice en el convenio, lo que se habla técnicamente para la ciudadanía juarense, para que no se confunda. Eso es lo que está sucediendo. ¿Se dará el dinero? A lo mejor será en otros convenios, en otros acuerdos, bajo otras perspectivas, como se fue el año pasado con los más de 2,000 millones de pesos que se entregó de más y no estaban presupuestados por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, y se dieron. Son temas técnicos, ¿sí? Son temas técnicos. La gente lo que quiere es soluciones, que se construyan estadios, que se hablen de calles, de puentes, como los que se construyeron en el eje vial Juan Gabriel. Los dos puentes que están construidos, del Paseo de la Victoria, que se hagan más de 30 colegios de bachilleres en el estado de Chihuahua. Desarrollo, eso es lo que quiere la gente, soluciones. La gente no quiere que estemos peleándonos aquí con excusas, quiere soluciones concretas. Ese es el punto, buscar las soluciones. Y hay que decirlo, porque en el sexenio pasado se trabajó con el gobierno panista, ¿eh? Y hubo acuerdos. Y la solución en las mesas de seguridad, y lo digo porque ahí estuve, fue el tema de los secuestros, cero secuestros el año pasado y antepasado. Y había gobiernos de todos los partidos políticos. Ese no es el tema. El tema es lo que los juarenses quieren, las cuestiones técnicas, las cuestiones de respuestas inmediatas. La respuesta es donde se atrae el peaje de los puentes 100% para Chihuahua, para Ciudad Juárez. Ese es el tema. Eso es lo que quieren los juarenses. Ese es el debate de la política pública. No es, en sí, el llevar los temas a una agenda donde no se deben de llevar. La solución está en los acuerdos. Si se inicia el debate en la confrontación, ahí está el tema. Y ahí se va a encontrar el tema. Pero no, insisto, la gente lo que quiere son hospitales. La gente lo que quiere es construcción de los mismos y desarrollo de los mismos, que se le dé seguimiento. Esos son los temas que quiere ver la ciudadanía, que se regrese y se mejore la Feria Juárez. Son los temas, no hay otros temas. La gente quiere soluciones a lo que Juárez en estos momentos necesita, que regrese otra vez el equipo de básquetbol profesional, como regresó el fútbol en su momento. Que busquemos soluciones, que haya una ciudad universitaria, donde la gente que está en el otro lado de la ciudad asista. Pero tenemos que hablar de esto y decirlo, porque deuda pública siempre lo ha habido, en todos los periodos, gobierno federal, estatal y municipal. Tenemos que pensar en las soluciones, es lo que quieren los juarenses. Los juarenses están pensando diferente. Los juarenses y los chihuahuenses y los mexicanos están pensando diferente. Es la agenda de la política la que lleva las soluciones. Eso es lo que quiere Juárez, que planteemos soluciones y plataformas de respuesta inmediata. Porque para eso nos eligen. No nos eligen para venir aquí y echar lágrima. Nos eligen para buscar soluciones. Esos son los temas. Esos son los temas.
Tenemos que hablar de esto, porque ese es mi papel como síndico. Cuidar el desarrollo sustentable que está en la Carta de las Naciones Unidas rumbo a las proyecciones económicas del 2030. Ese es el tema. ¿Es cuánto? Gracias, señor síndico. Bueno, ya está suficientemente discutido esto. Algunos que nos quedamos más confundidos de cómo estábamos. Pero vamos primero a votar lo propuesto por la regidora Tapia de que se baje a comisiones, secundado por la regidora Seiri Medina. Quien esté a favor de que se baje a comisiones, que debería ser la Comisión de Gobernación, favor de manifestarlo levantando su mano. Cinco votos a favor. Quien esté en contra, a favor de manifestarlo levantando su mano. Catorce, quince, a ver, ¿pueden levantar la mano, por favor? Usted se abstiene, ok, son 15. 15 y tenemos una abstención de... La regidora Janet Francis Mendoza Berber, ¿se mantiene su... ¿Cuál es la causa abstención? De su abstención? ¿Perdón? ¿La causa de su abstención, regidora? Lo que ya la causa la manifesté, que a esto le dieron tintes políticos, por eso no estoy de acuerdo con ese punto que se subió. ¿Mantiene su abstención? Sí. Efectivamente. Entonces se considera como negativa. Okay. 16 en contra, se niega entonces que se baje a comisiones. Ahora la modificación al punto de acuerdo propuesta por el regidor Ubaldo Solís, secundada por su servidor y por el propio regidor Contreras, de que se circunscriba el punto de acuerdo específicamente a que se cumpla con el convenio firmado entre el gobierno del estado y gobierno federal para que se depositen los 700 millones de pesos. Quien esté a favor de esta modificación y que quede en ese sentido el punto de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Dieciséis votos a favor. Quien esté en contra, a favor de manifestarlo levantando su mano. A ver, nos faltan votos entonces. Nos está absteniendo. Se está absteniendo. Ok, entonces tenemos dos votos en contra y tenemos... ¿Y quién se está absteniendo? ¿Pueden levantar la mano quienes se abstienen, por favor? La regidora Medrano, la regidora Mendoza Berber y el regidor José Alfredo. Tenemos tres abstenciones, tenemos que preguntarles. A ver, ¿mantiene su abstención, regidora Mendoza Berber? Correcto. ¿Por la misma causa? Negativa, entonces. ¿Perdón? Por la misma causa, ¿verdad? Por la misma causa. Regidora Medrano, ¿mantiene su abstención? Sí. Entonces, ¿se considera negativa? Regidor José Alfredo González, ¿mantiene su abstención? Sí, la mantengo y no hay que perder de vista que este punto de acuerdo inició como un punto político, porque venía integrado en el punto de acuerdo cuestiones políticas. Lo sostengo. Es precisamente para modificar y quitarle el tinte político, como finalmente queda... Pero no deja... No se pierde el origen era cuestión política. Muy bien, entonces queda aprobado el punto de acuerdo, modificado obviamente, y para lo cual vamos a pedirle al secretario nos hiciera la propuesta de lo que sería el punto, o usted, el proponente, de cómo quedaría el punto de acuerdo, específicamente en cuanto al cumplimiento del convenio y que se deposite... lo antes posible, obviamente. Adelante, regidor Fernández. Gracias, presidente. Eliminar en los resultados el párrafo cuarto, que habla acerca de que el 20 de diciembre se dio a conocer por parte de nuestras autoridades estatales la detención del ciudadano Alejandro Gutiérrez, eso se elimina. En el punto número quinto, que a partir de la detención del ciudadano Alejandro Gutiérrez, como ya he mencionado reiteradamente y públicamente nuestro gobernador, también que se quite el punto número quinto, y el acuerdo quedaría en el mismo sentido, dice, los miembros de este H Ayuntamiento, del municipio de Juárez, hacemos un atento exhorto al gobierno federal por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice de forma inmediata el depósito que tiene pendiente con el pueblo de Chihuahua por la cantidad mencionada en el primer punto de los resultados del presente proyecto de acuerdo, que son 700 millones de pesos. Segundo, se instruye al secretario del Ayuntamiento para que se haga llegar el presente exhorto al doctor José Antonio González Anaya,
en su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Sí, nada más que yo creo que sí habría que hacer una modificación en el sentido ya en el punto de acuerdo específico, porque lo que se está votando es simplemente que se exhorte para que se cumpla con el convenio. Lo que habría lugar a hacer es incluir los datos de los convenios para que sea preciso. Perfecto. La fecha y sí. Toda la información que usted lo que está aquí en el... Muy bien, entonces... se tiene que modificar para que se quede específico que el exhorto que se está haciendo, ya se votó, que el exhorto que se está haciendo por parte de este ayuntamiento es para que se cumpla con el convenio número tal, de tal fecha, entre el gobierno federal y el gobierno del estado, y se deposite lo antes posible el recurso al gobierno del estado. Es correcto. Así quedaría y así fue votado, y queda aprobado por mayoría de votos. Dijimos 16 votos a favor, 5 votos en contra. Muy bien, como último punto del orden del día, siendo las 7 de la tarde o 7 de la noche con 59 minutos de este jueves 11 de enero del año 2018, queda formalmente clausurada la presente sesión ordinaria, la número 60. Muchas gracias, buenas noches.